Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Aprovechando el poder de la tecnología de punta que tiene el orbitador de reconocimiento de Marte, la NASA está revelando misteriosos y fascinantes secretos del planeta rojo, ¿no? Es la cámara que se llama Irise, que viene a ser la cámara del experimento de imágenes de alta resolución, tiene la NASA que ya ha proporcionado este, muchas vistas interesantes y estas tampoco tienen precedentes en la historia geológica de Marte. Realmente muy bonitas. Esta poderosa cámara a bordo está revelando elementos previamente desconocidos de la geografía y la historia geológica de Marte, la misión de reconocimiento, captura, el drama, si se quiere, y el dinamismo inherentes al planeta rojo. Muy bonitas imágenes zonas caóticas zonas con hielo eh, el iris registró una vista intrigante del enigmático Aram Chaos que es un antiguo cráter que tiene más de 240 uh, 250 kilómetros de ancho eh, hay muchos signos de actividad volcánica allí el video meticulosamente construido uh, por la nasa se titula el caos reconsiderado y recorre como podemos apreciar el impresionante paisaje marciano revelando la belleza desolada que tiene, bueno, lo que parece ser un desierto celestial, ¿no? Las impactantes imágenes que las podemos ver con franjas de azul indican la presencia de basalto, que es una roca formada por lava enfriándose. Estos detalles son trascendentales, marcan la evidencia de una historia volcánica que incluye al Monzo Olimpia. Ustedes saben que es el volcán inactivo más grande del sistema solar, hay mucho desorden, una superficie arrugada, en aramqueos, y todo eso insinúa movimientos subterráneos de roca fundida o agua, ¿no? lo que refuerza la idea de que eh, los misterios de Marte se extienden mucho más allá de su polvorienta superficie. Estos hallazgos sobre el suelo marciano brindan un relato fascinante de un mundo que los científicos creen que alguna vez estuvo marcado por flujos de lava y volcanes en erupción. Y también por agua, ¿no? Mientras tanto, en la superficie, como sabemos, los rovers continúan su diligente búsqueda de signos de habitabilidad pasada y posiblemente algún signo de vida primitiva. El Perseverance está navegando en el cráter G0, una región que alguna vez albergó lagos y ríos vigorosos, un delta en una de las mejores ubicaciones en Marte sin duda para que el rover busque signos de vida microscópica pasada. En fin, a medida que estos emisarios robóticos avanzan en la exploración marciana, eh, todos creen que algunos de los secretos mejor guardados de Marte algún día podrían esperarse descubiertos bajo su desolada superficie. Muchas gracias y hasta mañana.